bienvenidos a titulares del diario Panorama, un avance de las informaciones que usted podrá tener a la mano en nuestra edición impresa de este jueves. Mi nombre es Alba Mesti y de inmediato damos inicio al recorrido informativo. A escasas horas de su designación como encargado de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega conversó con Panorama. Conozca detalles en nuestra edición impresa. El ex candidato presidencial Enrique Capriles afirmó este miércoles que esperará hasta este jueves el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre la auditoría del 46% de las mesas restantes de los resultados del pasado 14 de abril. En acción, conozca detalles de la evolución médica del sonero del mundo Oscar de León, quien se golpeó el área de su ojo izquierdo contra la esquina de una caja fuerte mientras montaba algo. Su manager Osvaldo Ponte indicó que el músico y cantante perdió la visión de su ojo izquierdo. La Vinotinto Sub-17 clasificó este miércoles al Mundial de Emiratos Árabes Unidos, tras un golazo de Andrés Ponce en el partido Venezuela-Uruguay, que finalizó en empate a 1 y la derrota de Paraguay 0-3 ante Argentina. Conozcan a fondo todos los detalles de la vida y obra de la Madre María de San José, beata que continúa su camino hacia la canonización y a la que se le atribuyen al menos 8 milagros en los últimos años. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó en rueda de prensa este miércoles que ya está la orden de captura para el responsable de la tragedia ocurrida en el sector El Musical, al oeste de Maracaibo. En el hecho, una adolescente murió al ser arrollada por un camión 350 mientras celebraba los resultados electorales del 14 de abril. Familiares, compañeros de clase, maestros y vecinos despidieron a María Victoria Báez Rodríguez, de 13 años. Lea más detalles en Sucesos. Este fue un adelanto de las noticias que usted podrá leer en nuestra edición impresa de este jueves. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @diariopanorama, en Facebook, Panorama Web, y estar informados minuto a minuto a través de nuestro portal panorama.com.be. Quien les acompañó, Alba Mesti. Hasta pronto.